¿Qué pasa, tíos? Vamos a hacer peso muerto, parcial, desde bloques. Es mi punto débil, por eso voy a trabajarlo ahí. Os voy a explicar el porqué, ¿vale? Luego allí entrenando. Y bueno, vamos a ver si respeta el cuerpo hoy. Por cierto, ¿cómo vas con el lumbar? A ver, fui al fisio. Me ha dicho que tengo una distensión en el lumbar izquierdo. Me duele, no voy a engañar. Ahora mismo me molesta y sobre todo me molesta la cadera. Pero yo creo que hoy me molesta más, no la cadera, sino el lumbar bajo, porque he dormido regular. He dormido boca abajo y me ha... Y como que toda la parte del zona del psoas se me ha inflamado, creo yo, ¿vale? Porque lo que me dolía a mí realmente en el otro día era el lumbar medio, o sea, no el bajo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Espero acabar el entreno. Es un entrenamiento, pesa. Los kilos hoy, pues son más de acumular un poquito más de fatiga, pero hay kilos. Tengo, bueno, ya lo veréis, mejor, porque si no, no vais a quedar en el vídeo. Y eso, ¿vale? Y ahora, aunque sea promo y no promo, la verdad, estas mierdas, que valen un euro y poco en la página de Profis, que por cierto, tenéis mi código de descuento por aquí, en algún sitio de la pantalla saldrá Antonio G, y os pondré el enlace de Profis en la descripción. Estas tonterías, tío, estos batiditos, que tienen uno... Muy buenos macros, ¿sabes? La verdad que no está nada mal. Tiene su, ¿sabes? Parte de proteína. Tiene por 100 mili... O sea, lo que viene siendo el cacharrito este. O sea, unas 60 calorías, 70 calorías. Ni tan mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué estaba tomando tan, Antonio? ¿Para hacer la promo? No. Porque no he comido nada. Me he despertado. Tengo el horario muy cambiado por todas las mierdas que hago a la vez. Me tomo uno de esto. Luego como después de entrenar. Y luego hago una última cena a las tantas de la mañana. O después de hacer el directo de la otra plataforma. Que no lo voy a decir aquí porque me vais a matar. Pero está en la descripción. Me vais a matar, ¿no? Que YouTube me banea, así que eso. Me termino esto, arrancamos y espero que os guste este vídeo y sobre todo, gracias por el apoyo al vídeo anterior. Muchas gracias. La verdad, se agradece que vídeos, cuando tiene un canal tan chiquitito, nuevo, que te apoyen vídeos así, realmente de la fuerza, que creo que ahora mismo me parece que no hay mucho de esto que yo hago. Y si me apoyáis, os prometo que os voy a enseñar un montón de cosas, un montón de sitios, entrenando con gente súper top, pero ya no solo de fuerza, está del fitness, calisténicos, bueno, ya veréis, ¿vale? Tengo muchas ideas para este canal, mucha ilusión y muchas ganas. Así que venga, vamos a apretar. Hoy es día de bloques, sí. Pero hay una gran diferencia en plan de la semana pasada a esta. Que hemos bajado los bloques. El bloque, mira, enfócalo. Es con un disco de bumper de 20 y era con. Y la semana pasada era con un disco bumper de 20 y otro de 10 encima. O sea, le hemos quitado este, le hemos quitado un cacho así, un tramo así más, ¿vale? Para empezar desde más abajo. Ahora el reto es este. En la siguiente semana acumular trabajo y manejar hasta 370, 380 desde parciales. Este es mi punto débil, ¿vale? Todo lo que viene siendo desde el tramo, desde aquí, ¿vale? Desde aquí. Hasta, o sea, hasta el bloqueo final, pero sobre todo esta zona desde aquí. Aquí, para mí, es mucho más difícil que si, por ejemplo, saliese desde abajo. Yo es que muevo más saliendo desde el suelo normal, desde sin bloques, que con bloques. Y esto es lo más raro del mundo. Todo el mundo mueve más en bloques. Yo no, yo muevo menos. ¿Por qué? La explicación muy sencilla. Mi fuerte está en las piernas, ¿vale? Donde más fuerte estoy, mis piernas. Y donde la explosividad, cuando sale la barra disparada, que la habéis visto en algún intento récord mío, la barra sale súper disparada, pero se frena. Entonces, ahora estamos trabajando mucho espalda, glúteo, femoral, toda la zona, ¿sabes? Posterior, bien, y la parte de arriba, porque es mi punto débil y hay que meterle duro a cosas que nunca he hecho. Luego, por ejemplo, haré también un hip thrust, que no lo voy a hacer en barra, lo voy a hacer en máquina y luego explicaré el porqué y lo entenderéis. Ahora pensaréis, ¡menudo parguela! Pero luego diréis, hostia, tiene sentido. 2000 años más tarde. Acabo de hacer las series de calentamiento, ya vamos por 270 ahora. Empezamos a entrenar, como quien dice. Me encuentro bien. De momento, el lumbar no me está haciendo nada malo. Espero que en las siguientes no pegue el chispazo. Así que bueno, atentos y con calma, ¿vale? También estoy, a la vez que estoy levantando, estoy también con la mente en el lumbar. Me da un poco de yuyu. No es momento para romperse, ni fecha, ni nada de eso. Hasta el momento, tengo muy buenas sensaciones. Vamos a ver qué va pasando. Thank you.
Bueno, serie top del día cumplida, 3:43. Contento, aunque la última rep ha salido ahí al límite. Bien, ahora voy a hacer una back-off, ¿vale? 3:10. Y bueno, bien, contento. La verdad que bien de sensación. El lumbar me respeta, que es lo principal, no tengo molestias. Eso me preocupa más que sacar o no sacar las series y las reps. Mientras no haya dolor, vamos en el buen camino. Y nada, a seguir, que parece que esto va bien, ¿vale? Me encuentro bien. Vamos. En una máquina de Heat-Thrash, pues porque en el Heat-Thrash ni entro y tengo que formar un armatoste, una liada de discos y de cosas para meterme debajo del Heat-Thrash, que prefiero meterme en esta máquina que casi ni entro, me tiene que meter el Ryan cabrón a presión, porque lo que quiero ahora mismo es fortalecer glúteo, me importa una mierda con el kilo o no en este movimiento. Aunque aún así hay 45 kilos a cada lado, lo que pesa la estructura, por lo menos hay 100 y pico kilos seguro que hay, ¿vale? Lo que me interesa es meter sangre al culo, ahí que esté fuerte toda la zona de la cadera y ya. Algunos diréis, ¡Maripili! Me da igual. ¿Vale? Esto es lo que hay ahora mismo. Y si tuviera algún sistema para poder hacer gistra mejor, o alguno en los comentarios me lo decís, que no sea muy aparatoso, recordad que estoy en un gimnasio comercial y es que no entro en el gistra. No entro en la barra. Y tengo que poner, y no me vale con un disco, tengo que poner un montón de discos en torre, luego cojo, me meto debajo, que tampoco entro bien, y luego cuando termino de hacer las repes, la barra siempre se me suele caer. Entonces me vuelve a atrapar otra vez. Es una movida. Y aquí, pues al final, tiene una palanca, pim pam. Sé que no es lo mismo, no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo un movimiento libre que en máquina. Pero para lo que yo voy buscando, esto me vale. Así que nada, mirar más o menos cómo funciona esto y ya está. Vale. Han pegado 4 tiros en el cuello, 5 en la clavícula. Estos movimientos, tío. Yo siempre he dicho que eran movimientos de chica y de chica nada. Bueno, sí, porque lo hacen más ellas que nosotros. Ole ellas. Qué difícil es esta mierda, tío. Yo antes era guay. Arrastraba camiones, levantaba piedras. Y ahora hago ejercicios con gistras y no puedo ni moverme. Qué triste. Vamos ahora con unos 150 kilos, 160 más o menos, a otras 10 reps. Empiezan a pesar los kilos y los straps hacen unas heriditas, unos chupetones importantes. Pero bueno, mientras no me pegue embocado en las espinillas, como tenía antes un montón, ni tan mal. Al final este deporte, bueno, y yo creo que todos los deportes, pero yo hablo del mío, que sé, de fuerza en general, strong. El strong es el peor, creo, el más chungo de dolores. El power duele mucho, ¿vale? Y hay que saber sufrir. No te voy a decir que haya que entrenar a base de dolores y eso, porque yo eso no soy partidario. Pero sí hay que aguantar muchas sensaciones de rara, de dolor, de malestar. Recuperarte entre entreno y entreno. Y no es nada fácil. La verdad que aquí los dolores te hacen
te merman mucho mentalmente y uno no sabe, muchas veces dice, tío, paso, no me renta vivir con dolores, la verdad, porque yo he probado, por ejemplo, este verano he aflojado más los entrenos por motivos personales, no lo he abandonado y la vida era mejor, o sea, no tenía dolores de lumbar, no tenía dolores de rodilla, no tenía, o sea, bueno, de rodilla nunca he tenido, a nivel muscular todo perfecto. Se agradece. Entonces, es un deporte muy castigado. Mucho, porque el culturismo no dejan de ser repes, roturas, micro roturas, fibrilares. Pero estos son dolores articulares, musculares, de tendones. Es dolor. Más en el strong que en el power, ¿vale? Y sobre todo si mueve ya unos kilos. No te voy a decir que en el culturismo no haya dolores, que los hay, ¿vale? También, coño. Pero bueno, que lo dicho, que al final este deporte, lo que marca la diferencia realmente entre un tío que gana y un tío que no gana, aparte de la disciplina, perseverancia, ya sabéis, ¿no? Es tu capacidad de aguantar las malas sensaciones de, no voy a decir de dolor, pero sí de sufrimiento, ¿vale? Entonces, ¿cuánta capacidad de sufrimiento tengo? Creo que es lo principal, ¿vale? Con diferencia. Hay sensaciones que dices tú, tío, paso, mareos. Ahora mismo yo tengo unas ganas de vomitar exageradas. Es lo que hay. Bienvenidos a la fuerza.